Cristo, nosotros estamos muy, muy felices el día de hoy. Muy felices porque por fin estamos haciendo el video prometido. Es un video que les habíamos prometido desde hace un año y medio. No, a ver. Eso tardaba mucho en darle like. Y no podíamos hacer el video porque no había like. O sea, pedimos en este video que está apareciendo aquí. Recuerden darle like a este video si ustedes quieren que hagamos una réplica de las fotos de niños. A ver, ¿cuántos likes? Uy, no sé, como unos 700 mil likes. Y ya tiene uno. Y pues lo que vamos a hacer en este video es imitar las fotos de cuando éramos pequeños. ¿Listos? Sí. ¡Vamos a empezar! Bueno, pues vamos a empezar con la primera foto. Y esta foto es muy, muy icónica. O sea, a ustedes les encanta porque es muy, muy divertida. Y es esta de aquí. Así es. Esta fotografía en donde estábamos Leslie y yo dormidos. Y de repente llega Karen así de la nada, como que le dijeron, ponte ahí para la foto. Y entonces se pone, pero se está riendo. ¿En serio? Sí. Sí, he contado un montón de veces esa historia. Seguro los polinesios ya lo saben. Creo que este tipo de fotos es súper tradicional de nuestra familia, porque mi mamá y mi papá tienen este tipo de fotos con sus hermanos. Y Leslie en definitiva era demasiado bebé. Medías esto así. O sea, eras de este tamañito. Te hacíamos así. Y ahora yo cuidé a la Gigi's. Por mí Gigi's está aquí. ¡Ay, qué feo! El éxito de imitar fotos, si te fijas como en esos detalles, para que todo sea lo más idéntico posible. Sí, diga. Pidió servicio de tintorería. Pero me siento así algo. ¿Se de Karen? Es como está si... igualita, sí, ven. Sí. Wow. Esta es tu playera. Perfecto. Y yo mameluco con permiso. Y los shorts son idénticos. Lo más importante de esta foto es que tienes que sacar la pancita. Ahí está, pancita de bebé. Más, infla la más. Se me va a reventar. Muy bien, estoy lista. Pero este shortcito está medio transparente y no traigo la ropa interior adecuada. Ay, Ana Karen, se te dijo. No, se me dijo que iba a estar. Se te dijo que usaras ropa interior. No. A ver. Yo también ya estoy listo, pero te falta algo, Karen. ¿Estás lista para esto? ¿Es real? Vamos a transformar a Karen. A ver, ¿no sabes poner una peluca? Está. ¿Qué es esto? Se lo puse, güey. Es que no te veía de este lado. ¡Lista! ¿Ya estás? Mi mamelucada. ¿Verdad? ¿Qué es esto? Pues no me están haciendo. ¡Ah! ¡Oye, Yadí! Primero que nada, te tengo que hacer unas trenzas para esto. ¡Ay, no! ¡Tanto proceso! ¡Rafael, cállate! Empieza el proceso. Bueno, pues ahora ya llegó el momento de ponernos la peluca. Pero aún así te tenemos que cortar el fleco. ¿Qué? Te vamos a cortar el fleco. ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué? ¿Cómo están? Polinesios. Bienvenidos a un nuevo video. Creo que estas son las mejores tijeras. ¡Ay, no, Yadi! ¡No! ¿Es que cortan papel seguro? No. Vamos a traer un profesional. 10 segundos más tarde. Muy bien, aquí tenemos a la profesional. 10 años peinando a Karen de chiquita. Así que estamos que hagas este chorro. Es una parte. ¿Cuánto te tardabas haciendo este peinado, mamá? Ay, rápido, era lo más rápido del mundo. Por eso me peinabas así. Sí, oye, peinada dos chamacas. Ay, mamá, pero le dieron bebé de este tamaño, mamá. ¿Y cómo no te dedicabas a mi pelo? Hija, tenía muchas cosas que hacer. Eres importante. No. Es mi mamá y soy yo, porque además tengo mi lunar en el pie. Ah, no sabía que tengo un lunar en el pie. Leslie, ¿por qué? Estoy hablando con los polinesios y tu codote ahí. A ver, mis codos. Ay. Ahí estoy. Y sí se me paraba así. Por eso es palmera, porque se me paraba la palmerita. Muy bien, ya estoy. Vamos a hablar a Rafa, porque Rafa, ¿qué cree? Se quedó dormido. ¡Bum! Ok, ¿ya estamos listos? ¡Órale! ¡Casi listos! ¡Ven acá! ¡Tú también tienes una peluca! No. Si Rafa no tuviera el cabello blanco, esto. A ver, ¡ay, le está tocando si quiere! ¡Coquito me ama! ¡Coquito está para ti! ¡Lo obligaste! ¡Le hiciste coco wash! Nigga, what? ¿Listo?
Y un ladronzuelo. Ladronzuelo, demonios. Somos Rafa y Karen de 1990. Oigan, creo que crecimos muchísimo. Si se fijan, Leslie, en la foto es una cosa como de este tamaño. Como de medio metro. Voy a traer un enuco. Usted y yo también. ¡Un enuco! ¡Un enuco! Oye, estabas pelona. Hay que raparla. Ok, viene el gran momento. O sea, pónganse ya en sus posiciones. Es una, dos. Esta me toca a mí. Esta es la que tiene que imitar Rafa. A verla. Oh, pues traías mucho flow, ¿no? Para el flow necesitamos este outfit. Es igual. Quiero que vean de verdad este outfit, o sea. Está hiper cool, hermano. Así te vestías tú, no eras bebo. Así me vestía mi mamá. Quiero que me digas qué falta en esta foto. ¿Saben que la primera vez que yo vi esta foto recientemente no me había dado cuenta que había un gato hasta que la subí? Y ustedes pusieron en los comentarios de que había un gato. Hasta ese momento me di cuenta. ¿Ves? No. ¡Necesitamos al gato! Me va a super arañar. Tiene que ir aquí. A ver, vamos a hacer esto rápido. Este era el gatito del papá de mi papá y estábamos en su casa. Y lo que está rarísimo es el sombrero, que yo creo que es de él. Lo que yo creo que te lo regaló. Él nos regalaba muchas cosas como súper raras, entonces probablemente sí me regaló ese sombrero. Seguro. ¿Tú lo abrazó? Sí, tú lo abrazó. ¡Ah! ¡Mi espaldo! Ahí está, ahí va, ahí está. ¡Listo, listo! Bueno, pero creo que ya quedó la foto. Creo que lo hicimos bastante, bastante bien. Se parece muchísimo. Se parece mucho, solamente que hubiera estado increíble que se hubiera colgado, pero no se pudo eso. La siguiente foto es una foto muy épica. Rafael, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que qué estoy haciendo? Les recuerdo que pueden ver Ninjago con mi voz en cualquier plataforma digital. A ver, vamos a ir y les voy a explicar cuál va a ser la foto. Esta fotografía, como les estaba diciendo, es muy épica. Es esta foto de aquí. ¡Tarán! Esa es mi fotografía favorita. No me puedo tomar en serio. ¿Qué se te hace como una cabeza? Se me hace hacia arriba. Bueno, no se fijen de eso. Aquí lo importante. Así que me voy a cambiar. Traía mucho swag desde bebecita. Mi mamá no te vestió. Y es que yo los fines de semana o en las vacaciones me iba a la casa de mi abuelita y yo me vestía, o sea, mi mamá me hacía mi ropa, mi maleta de ropa, y yo hacía mis combinaciones. Pero así está padre el outfit, a mí sí me gusta. Sí, está, sí, muy, está muy cool. Trae flow la bebé. Ok, está a punto de salir, Karen. No sé, está igualita. ¡Holi! ¿Lista, Karen, para la foto? Sí. Ponte en posición. Estoy. Vamos a la foto. Lo que no sabía es que cuando yo era bebé tenía una banda de rap. ¿De rap? En donde yo rapeaba de... Y este es el video nuevo que estamos haciendo para ustedes. Vamos, y ya no la sé lluvia. Cómo... Está lloviendo. No, no nos detiene nada. Por eso te tomas de mi banda. Ay, ¿cómo no? Ve, están rompiendo nuestra producción. ¡Están rompiendo la polla! ¡No! ¡No! ¡Soy un bebé cool! ¡Así no se trata un bebé cool! ¡Fuera de aquí! ¡No vuelvas! Te recuerdo que puedes ver que te hago la película en cualquier plataforma. ¡Tú! ¡Esto es el video! Siguiente foto, vamos a necesitar a Leslie porque es una de ellas. Es el lugar de la casa de mi abuelita. Y está tosada. Sí, la estaban construyendo en esa época. Seguro mi mamá me vistió, pero me viste como niño. Me encantaba que me pusieran vestidos. Y a Karen no, nunca jugaba como... Desatrapada. Yo sí jugaba igual. Salvaje que podía salir volando. Ay, Leli, no estás exagerada. Ay, no, claro que sí. Estaba súper padre ese juego. ¡Ay, creo que no! No. Estaría muy padre que hiciéramos un pizza time de nuestros juegos de niños. Porque ah, vamos a
a los dinosaurios en la vida real y les diera el huevo. Pero primero tenemos que solucionar este problema de cabellera rosada. No sé si sabían, pero Leslie se tuzaba el fleco cuando era chiquita. Pero no siempre. Foto está tuzada. No siempre lo hacía. Lo hacía como una vez cada cuatro meses. Pero ahí está tuzada. No puede salir cola. O sea, te tiene que separar el pelo. Este no era mi verdadero pelo, sino este. ¿Dónde está mi Jane? Busca tu Jane. Es mi güey Jane. Estaba en sus cabezas. Ay, si así me picaba esto cuando su me tosaba. No, Karen, le quitaste un buen de pelo. No es cierto. Karen, le quitaste un buen de pelo. Y aquí se me pegó. Parece mordiscada por un gato. ¡Gana, Karen! Ahí está, igualito. No, dame esto. Tú no sabes. La que se tuzaba era yo. Lo que yo hacía era. Exacto. Una niña cuando se tuza justo lo que hace es se agarra todo y se hace tijerazo. Ahí está. Esa es una niña. Ahí está. A ver, espérense. Muy bien. Esto era lo que yo me tuzaba. Voltea a ver a los polinesios. Ya, no, les está muy recto. No, ven, aquí tienes menos. Ven, ya. ¿Estás listo para tu foto? Sí. Muy bien, a ver, ponte ahí. Una, dos, tres. Es esta que está apareciendo aquí y... Es muy gracioso porque la cara de Rafa se tapa por alto. No se tapa, se cabeza. Corta. No me tomaron bien la fotografía. Pero bueno, como ustedes pueden ver, recreamos aquí en nuestro patio toda la escenografía de ese lugar. Hasta este bonito borde dorado, las plantas, la pared. Los outfits, vean, se parecen muchísimo. Mi papá me cortaba la cabeza en las fotos. Y es que en esa época, no sé si recuerdan las cámaras de antes, no podías ver como ahorita así de, salió bien. Sí, pero si no lo hacías bien, podías cortarle como en este caso. Es que con las cámaras anteriores lo que pasa es que tenía, o sea, una vista así. No era lo que realmente iba a tomar la foto, sino un poquito más arriba. Entonces era muy difícil calcularle, al menos que fueras fotógrafo profesional. Además, esa playa me encanta. ¿Te acuerdas de esta playa que A mí no me gustaba, un dinosaurio, pero no me gustaba. No, era un osito. No, era un dinosaurio, era como una lagartija, era algo verde. Y no me gustaba porque me picaba. Y no es la única. Así, como hermanitos agarrados. ¿Quién es la maestra de educación física? Sigue la Nacarés. Sigue la maestra de educación física. Bienvenida, maestra. Déjame. Traje mi chamarra de deportes. ¿Y tú pareces del homeless? Es que el pantalón, no tengo el pantalón de esta chamarra que según es el pants de la escuela. Pero te lo tapamos, no hay problema. Ven. Ok, ahorita lo que tenemos que hacer es una foto que se supone que es en un bosque, pero lo vamos a hacer en un parque. ¿Están listas? Yo quería preguntarle a mi mamá a por qué no dejaba que yo me vistiera. A mí tampoco me dejaba. Es que a mí sí. Yo creo que como éramos los primeros hijos, como que nos controló más. Y ya cuando fue Leslie, como que dijo, O sea, yo nunca me pude comprar la ropa que yo quisiera. Yo tampoco. O sea, yo odiaba que fuera de compras porque mi mamá no me dejaba. Creo que la edad en la que mi mamá me dejó comprarme ropa fue a los 14 años. Y tenía que comprar ropa que ella aprobara. Muy bien, para esta última foto necesitamos una oscuridad así muy profunda. Porque además está súper rara. Nosotros nos vemos como con mucha luz y todo lo de atrás no sabemos ni qué es. No, a ver. No sabemos ni en qué lugar estamos. Esta es la foto. Entonces, si ustedes se fijan, vean cómo brillamos. Quiero saber dónde estábamos y creo que estábamos en Guadalajara. Y era de uno de esos paseos que hacíamos con nuestra familia. Y ahí nos agarró la noche y obviamente las cámaras antes tenían mucho flash. Entonces era... Te deslumbraba y te ponía ojos rojos. ¿Cuántas fotos? O sea, los niños de los 90s seguramente van a saber que tienen reptilianos. Que son de esos ojos como rojos que te salen en los... Sí. Lo que más me encanta son sus outfits. Vean con sus bolsitas, Rafa, su lonchera.
Mis jeans super de los 90, playera, todo muy bien. ¿Y tú, Karen? Igual traigo una blusita con unos botoncitos que igual se tuvieron que coser, una bolsita que donde guardaba mis cosas, y estos igual pantalones como de los 90. ¿Sí? Yo la verdad no sé por qué traigo esta bolsita. Pues seguro es que vamos a coleccionar cosas, seguramente. No, ¿sabes? Yo creo que estamos como en una excursión. Estamos en una excursión, sí, y es seguro. Como que aquí llevo algo. Son lunch. Lunch. Muy bien, ya estamos aquí. Creo que no nos vemos nada, todo está súper oscuro porque así es la fotografía, como en penumbra total. Exactamente, pero pues ya vamos a tomar la foto. Así que una, dos, tres. Rafa, tengo que contar algo. ¿Qué? Pero nuestra hermana menor creció. Viene y así, el futuro. En el futuro se pinta. Les voy a tener que decir una cosa. En el futuro todos vamos a tener el cabello de es color. ¿Es tú morado con azul y tú blanco con no azul? No creo que me pinten nunca el cabello. Eso no va conmigo. ¿Cómo? No, descubrí. Descúbrela. Descúbrela. Esta pelona. Lo que ocultaba pues, es un calvicie. Espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, oigan, denle like por un año y medio. Un año y medio de espera. Y pongan en los comentarios cuál foto fue su favorita, porque esa fotografía la vamos a subir en la comunidad de YouTube. Karen, ya. No, tu verdadera identidad. Revela tu verdadera identidad. Sabía que estabas pelona. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós, felices felices. ¡Los amo! No, ¿por qué me la quitaste? Perdió la magia.